¿Estará el monstruo ahí? No sé si será el de los colores. A ver, vine hasta la Selkis a ver qué hay aquí. A ver. ¡Un monstruo! ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ensaladas! Que esto a mamá le encanta. Y mis chicos estaban esperando. ¿Qué es esto, David? ¡El monstruo de las setas! ¡Wala! A ver, la Selkis también lo estaba esperando. ¡Hola! A ver, David, Ivette, déjame mirarlo. Mirad, vamos a enseñarlo. El monstruo de las setas se pinta y se le abre la boca. Y van a salir un montón de champiñones. ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? Sí, ahora lo abrimos. Y esto es... Turrón. No, no, turrón no. Esto es tierra para poder poner las ensaladas, las semillitas de las ensaladas de mami. A pintar el monstruo de las setas. ¿Por dónde van a salir las setas, David? Por la boca. Por la boca. Bopa. ¿Bopa? Coco. Ahora sí. Hemos puesto la bolsa que hay dentro de la caja en remojo y tiene que estar 24 horas. Y luego ya mañana lo colocaremos aquí dentro, la bolsa otra vez, y desde aquí saldrán nuestras setas. No, los champiñones. Los champiñones saldrán, no van a salir setas. No. Hemos pintado el monstruo de las setas. Ya tenemos nuestro monstruito bien pintado. Entonces, yo he sumergido en agua la bolsa que va aquí dentro. Y tiene que estar 24 horas en agua. Entonces después lo colocaremos. Se tiene que colgar. Que ya veréis que tiene. Los gatos están con el olor. Que vamos. Tiene esto para colgarlo. Lo pondremos en un lado que se pueda colgar. Y teóricamente en 10-12 días veremos nuestro monstruito lleno de setas. A ver, os iremos contando. Buenas, hoy os he enseñado el monstruo de las setas. Lo compramos en una tienda de Barcelona que hace, es todo ecológico y se llama Huerto Club. Lo compramos por internet y nos lo trajeron a casa. Nada, el monstruo, la bolsa donde hace, donde salen las setas, hay que dejarla sumergida 24 horas, pero dentro, bien, bien sumergido, no que flote, porque tiende a flotar. Y nada, deciros que en 14 días nos salieron las setas, que hicimos una tortilla con ellas y que ahora hemos vuelto a poner la bolsita en remojo para volver a reutilizarlo porque estaban saliendo más setas por otro lado, así que hemos hecho otro agujero por detrás y lo tenemos ahí para que salga, a ver qué tal la segunda tanda de setas. Yo creo que tenemos setas para meses. Espero que os guste.